Atención, chicos y chicas, porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro trade link. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con support 24/7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque, 1. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar $5 utilizando el código Black. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales, haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy vamos a ver las mejores skins del juego en el peor estado posible, en Battle Scarlet, o también conocido como Deplorable. Así que ¡vamos al lío! Tengo aquí todas las skins apuntadas que nos ha traído Suener. Empezamos con la más mítica, la de toda la vida, la única skin que conozco que en su peor estado aumenta de precio. Estamos hablando de la Simov, que en el mejor estado fiel test te está a $115, pero si tenéis una Black Simov, ¿qué significa? Es una Simov del 0,90 al 0,99. El scope se vuelve completamente negro y eso hace que varíe de $115 en torno a los 148, $300 podría llegar la Simov que tenéis en pantalla, depende del desgaste. Cuanto más cercano a uno, mejor. Ok, turno de la VP Black Nile. No tenía ni idea que esta VP cambiaba de color. Es una VP que en el mejor estado vale $4, pero si está en un estado de desgaste muy alto, cambia un color bronce, marrón, no sé. Yo el tema de colores, chavales, soy muy básico, tengo que reconocerlo, soy muy hombre. Y como veis ahí está, pues sí, marrón bronce. Es bonita, la verdad, poca gente la tendrá. Y el precio es la mitad, de 4 a 2, o sea, está guay. Ahora vas a pasar a la Tech 9 Snake 9. En este caso, el patrón de serpiente me hace aquí ver su Ener. Yo la he visto un poco antes por encima y no veo el gran cambio. En el mejor estado está a 60 céntimos y si tiene mucho float está a 11 céntimos. Aquí me vais a comentar vosotros la diferencia porque, chicos y chicas, no lo aprecio. Pone como el patrón de serpiente, no sé a lo que se refiere, pero entiendo como que es un patrón muy similar el que tiene la serpiente de abajo a lo de arriba. Tiene que ser eso ahora que lo pienso. Sí, sí, porque empieza en negro la cabeza, como veis. Tiene que ser eso 100%. Ok, bueno, interesante. Ok, ahora vamos a la M44 Rey del Grabado. Esta sí que la conozco, chicos y chicas. En el mejor estado está a 2,20. Una M4 muy bonita. Y en el peor estado es todo de bronce, todo marroncito. Prefiero la deplorable, tengo que decirlo. Está a 90 céntimos y desde mi punto de vista está muy, muy guay. Ahora vamos a una que no tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. Se llama G3SG1 High Six, chicos y chicas. El auto nuf de toda la vida, que en el mejor estado está a 2,90. Y aquí pone que en deplorable cambia de color y vale solo 60 céntimos. Vale, la voy a visualizar porque es una skin que no he visto mucho. Ok, y ahora vamos a verla en el peor estado. ¡Coño, sí que cambia la virgen! ¡Adiós! ¡Wow! Hostia, ese que no tenía ni idea. ¿Vosotros sabéis que las skins cambiaban tanto de color dependiendo de su estado? La virgen, pues está guapa, tío. Vale, ahora vamos con la Tech 9 Hades, chicos y chicas. Una Tech 9 que, como veis, tiene los cascos, voy a decir griegos, pero no me quiero meter en terreno espartanos. Socorro, me estoy metiendo en un territorio pantano, en fin. En el mejor estado, esa Tech 9 está a $20 y en deplorable, con un float muy alto, a 19, o sea que no cambia nada. Se supone que añade calaveras. ¡Wow! Es decir, que prefiero a Factory New. Como en otras he dicho, la deplorable,
aquí elijo la Factory New. Esto en China, por cierto, está prohibido. Si queréis un vídeo de skins en China que cambien como la USP que confirme, las calaveras están totalmente prohibidas, ¿eh? Ahí no sé qué habrán hecho. Vale, M41S Black Lotus cambia un color más rosado en High Float, ok, en el mejor estado, Factory New. Está a $23, vamos a ver cómo se ve en deplorable a 13. Sí, sí, la verdad es que sí. Hostias, prefiero la Factory New. También prefiero a Factory New. Pero veo ese rosadito. Lo veo. Muy interesante, tío. No tenía... Es lo bueno de esos vídeos, que de hombre es un montonazo de cosas. Vale. MP7 Sun Baked. Ok, no sé ni qué skin es. Buah, de la colección Anubis. Vale. No la tenía ubicada. En el mejor estado está a 15 céntimos. Y en High Float está a 0,08. Vamos a verlo. Color de nuevo. Bronce, marrón. Como hemos visto antes. Pero esto es un doradito, ¿no? Me gusta, tío. Me gusta. Más doradito. Me gusta bastante, ¿eh? Joder, por 8 céntimos está de puta madre, chicos. Vale. P90 Death Grip. Vale. Es un arma que está a 8,50. Un arma que da un mal rollo de cojones. Y hay calaveras en este arma. A ver, vamos a verlo. Bueno, es esqueleto. Sí, la mano de esqueleto, ¿no? Entiendo. Ok. Oh, no tenía ni idea, tú. La virgen. Y estaba en $8.50 en el mejor estado y a 6 en High Float. Vale, ahora vamos a ver la Glove Off Wall. ¿Cuál es esta? A ver, vamos a ver. Ah, esta sí me la conozco, chicos. Esta sí añade una calavera, si no me equivoco. Que está a 50 céntimos en el mejor estado y en High Float. Como veis, hay una calavera en medio. Esta sí me la sabía. Esta dio bastante que hablar. Está a, si no me equivoco, 10 centavos. Vale, y ahora lo que vamos a ver es la P90 Off Wall, que es exactamente la misma skin que hemos visto antes. Pero aquí pone que añade un montonazo de cosas. 40 céntimos en el mejor estado, ¿vale? Vamos a ver en el peor estado, que vale 10 céntimos, ¿qué es lo que añade? Hostia, sí que es verdad que añade un montonazo de cosas. A ver, ¿qué es eso? Como algo del diablo, abajo, A-Skin, nothing por ahí. Hostias, mola. Yo creo que me mola más en el estado recién fabricado, ¿eh? Le da su rollo, le da su toque. Ok, ahora vamos a ver el AWP Aceris, también muy famosa esta skin, que en Factory New está a 11 pavos. Y en High Float solo se ve la serpiente, como vais a ver ahora. Y es una skin que creo que subió bastante de precio por esta vaina en High Float y luego ya ha ido bajando. Ahora pone aquí que vale $2. Yo recuerdo haberlo visto a un precio bastante más elevado. Muy bien. Esta es una también de mis favoritas, la verdad. Sin lugar a dudas, queda muy guay. Vale. HSG-08 Abyss. Ok. Ah, mira, esta, vale. Está a $2.50 en el mejor estado posible. Y ahora tenemos que ver el cambio de color en deplorable. Verdecito, como el autonuz que hemos visto antes. Y estaba a 15 céntimos. Muy bien. Ok, pues vamos a ver ahora las más caras, sin lugar a dudas. Armas de colección, armas de operación... No, de operación, no, perdonad. De Major, que son, chicos y chicas, M41S Welcome to the Jungle. Y vamos a ver el patrón de serpiente, ¿vale? Esa está en recién fabricado, son $2.300. Mi M41S favorita, sin lugar a dudas. Y en deplorable, en High Float, está a 700. Pues vamos a ver qué es lo que cambia. Vamos a ver. Entiendo que esas marcas es como las escamas de una serpiente, lo que hay en el magazine y en la culata. Creo que se tiene que referir a eso, ¿no? Es lo que yo entiendo. Ok, pues aquí no ha habido mucho cambio. Me gusta más Factory New, no voy a engañar. AWP Hidra del Desierto, $2.500 en el mejor estado y $2.000 en High Float. Pone que cambia de color, vamos a verlo. Es rojito y anaranjado al final. A ver, es como más apagado, son colores más apagados. Claro, es un arma que va por brillo. ¿El scope cambia? Sí, el scope cambia también, de cojones. Sí, 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 sí. Estoy aquí viendo las diferencias. Es todo más blanco y aquí es gris. Ok. O sea, no sabría deciros... A ver, yo creo que la de recién fabricado.
pero no está nada mal, ¿eh? Entiendo que su valor sea tan alto. Pues chicos y chicas, con esto despedimos el vídeo del día de hoy. Vídeo muy, muy interesante que espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa un montón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!